Para convertir una imagen en video es súper fácil. Para esto voy a compartir una aplicación que se llama Videorama. Buenísima la aplicación. Entonces, vamos a proceder con lo que tenemos que hacer para hacer una imagen video. Primero, tenemos que seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar. En este caso yo voy a utilizar la de estos lobos. Y cabe mencionar de que primero tengo que adaptar la imagen. Y para eso voy a utilizar InShot. Y si tienes algún tipo de pregunta sobre cómo hacer lo que ahorita estoy haciendo, simplemente puedes ir a los videos anteriores. Voy a dejar todos los links de todos los videos en la descripción sobre este proceso porque no quiero hacer un video muy largo y quiero dejar las cosas claras. Entonces hice grande la imagen, la hice de esta manera, estaba de esta manera y ahora está así. Es un tamaño 9x16 y la razón por la que la hago así es para que se vea bien en lo que son las historias de Instagram. Porque si hacemos esto, no se va a ver bien la imagen. Pierde resolución y no se ve completa la imagen. Aquí en esta parte me está cortando a un cachorro. Entonces tenemos que adaptar la imagen a lo que es las historias de Instagram. Y esa es la imagen sin editar. Y voy a buscar la imagen editada. Aquí está. Y como te podrás dar cuenta, ahora se abarca toda la pantalla. Y esto es importante para que se vea bien. Y obviamente no quieres perder detalles en tus imágenes. Entonces, una vez que hayas cambiado el tamaño de lo que es tu imagen en InShot, ahora nos vamos a mover a Videorama. Esta aplicación es muy fácil de usar, muy intuitiva. Una de mis favoritas, yo sé que lo he dicho en videos anteriores sobre lo que son mis aplicaciones favoritas, pero esta también es una de ellas. Vamos a abrirla. Vamos a seleccionar este modo que es 9x16. También tiene estos otros dos, pero hoy vamos a utilizar este para las historias de Instagram. Te vas a ir a la parte de abajo y vas a seleccionar fotos. Y vas a buscar la foto que acabas de hacer, que es esta de acá. Y le vamos a dar siguiente. Y nos va a abrir la foto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic acá. Y te va a desplegar un menú. Aquí le vas a dar clic donde dice duplicar. Depende de la longitud del video, pero en este caso lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar 15 veces o 14 porque ya esto cuenta como un segundo. 14 veces esta opción. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ya está. ¿Por qué hago esto? Porque si tú publicas una imagen simple, lo que es realmente una imagen en lo que son las historias, va a durar menos de 15 segundos. Y cuando tú publicas un video, puedes hacer esa imagen que dure más de lo que dura una imagen regular. Puedes hacer que abarque los 15 segundos completamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardarla en 1080 en 60 cuadros por segundo en el álbum de fotos. La está guardando, está convirtiendo la imagen en video. Va a ser obviamente un video estático. Ahora te voy a mostrar. Ya guardó nuestro archivo, vamos a ir a las fotos. Y ahora como puedes ver acá está la imagen y aquí ya está el video. Le das play y se reproduce.
No lo voy a reproducir porque no tiene caso, pero te voy a mostrar un ejemplo que hice anteriormente con esa misma imagen. Este es el ejemplo que hice, la hice grande, le puse texto y le puse música de fondo y un par de efectos. Vamos a verlo. Pues bien, ahí la tienes. Si quieres saber cómo hago esos efectos, los voy a estar mostrando poco a poco en videos en un futuro. Y la razón es porque no lo hago ahora, es porque quiero mostrar detalle a detalle cómo es que hago mis historias de Instagram. Si quieres ver más de mis historias, quieres ver los efectos que aplico en ellas, puedes ir a mi cuenta, darte una vuelta por allá y ver lo que publico. Esta es mi cuenta, César Tapia, César.Tapia. Puedes ir allá, publico todos los días menos los domingos y puedes ver mis historias ahí. Y entonces esta es la manera en que tú puedes hacer una imagen video usando InShot y después Videorama. Gracias por tu tiempo y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción.